Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? A ver, voy aceptando a las personas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Rodrigo Bray, yo soy nutricionista de Link Argentina. Vamos a iniciar el curso. Bueno, les comento un poquito de qué se trata el curso. Bueno, algo ya saben con respecto a ir viendo estos alimentos que son nuevos, quizás para algunos, pero bueno, para otros ya no. Básicamente el tratamiento es ir cambiando ciertos alimentos que alteran las conductas. Yo ahora después le voy a ir enviando, digamos, un PowerPoint de las diferentes opciones de alimentos que se pueden dar y que no. Básicamente, les comento un poco, Linca es una institución mexicana formada por dos madres de niñas con... Díganme a ver si se escucha bien, si se ve bien, así ya podemos seguir. Buenísimo, Alejandra. Les comento, el INCA es una institución mexicana formada por dos madres de niñas con autismo en el año 2000. Bueno, ellas a partir de, bueno, empezaron la institución a partir de sus hijas y bueno, fundaron el INCA México, ¿no? Después el INCA Argentina se fundó por el licenciado Carlos Pintos, que bueno, va a exponer, digamos, en la segunda charla. Él hizo las prácticas en México, en el año, creo que estuvo, sí, entre 8 y 9 años haciendo las prácticas en México, y bueno, fundó Linca Argentina en el año 2010. Yo me uní más tarde, en el año 2016 aproximadamente, y bueno, empecé con esto, digamos, del cambio de alimentación, nutrición en personas con autismo, hiperactividad. También, bueno, dentro del espectro autista está muy relacionado a lo que es el TEL, digamos, los trastornos específicos del lenguaje. Y bueno, básicamente hay que ir cambiando ciertos alimentos que alteran las conductas. Y aparte, bueno, hacer lo que es una limpieza, como un reseteo intestinal, ¿no? Para que vayan mejorando de a poquito. Básicamente, bueno, el tratamiento, empezamos por esto, digamos, por el cambio de alimentación, nutrición. Y a la par después, bueno, se va a ir implementando lo que es un tratamiento de mejora, digamos, de lo que es la microbiota intestinal, que les voy a hablar un poco yo, después, bueno, Carlos también les va a hablar un poquito. Y bueno, vamos a ir hablando y sacando dudas con respecto a estos temas. En principio, bueno, el tratamiento en sí que fueron armando las dueñas originarias de Inca México se basa en un protocolo que se llama Protocolo DAM, que significa Defendamos el Autismo Ahora. Es un protocolo que se fue armando, que se empezó a armar por dos médicos, el doctor Paul Yato y el doctor William Shaw, que fueron padres de chicos con autismo en Inglaterra, en Estados Unidos, en la década de los 80, en 1980. Y ellos empezaron a, digamos, en esa época mucha alimentación, nutrición en autismo no se conocía. Y empezaron ellos por su cuenta, empezaron a hacer estudios de sangre, orina, digamos, estudios metabólicos en sus hijos, y se dieron cuenta que había dos proteínas, una que es el gluten está conformada por el trigo, avena, cebada, centeno, y otra que es la caseína, que es la proteína de la leche, ¿no? Entonces estas dos proteínas en sus hijos no se digerían correctamente, digamos, pasaban por el torrente sanguíneo, más precisamente por la parte intestinal, o sea, donde se absorben la mayoría de los nutrientes, sin ser digeridas, digamos, se digerían parcialmente. Y una parte iba a orina y otra parte cruzaba, digamos, la barrera hematoencefálica, iba al cerebro y actuaban como péptidos opioides. Péptidos son proteínas, opioides, bueno, similar a conductas de personas adictas, ¿no? Acá la adicción no es la droga, sino el alimento que actúa como droga. En este caso, bueno, mayormente son, digamos, lo que es el gluten y la caseína, que es la proteína de la leche de vaca, ¿no? Acá en Argentina, bueno, en la mayoría de los países... Bueno, consumimos mucho, digamos, mucho pan, galletita, bueno, todo lo que es pizza, empanada, y bueno, todo eso contiene gluten, ¿no? Y bueno, todo lo que son lácteos, leches animales y derivados también, digamos, leches bebibles, bueno, queso, yogur, manteca, postrecitos, todo eso, bueno, que venga derivado de la vaca, posee caseína. También eso quiero aclarar porque algunas mamás preguntan con respecto a la leche de cabra. La leche de cabra también, digamos, tiene un porcentaje mínimo de caseína, pero bueno, también nosotros tratamos de evitarlo. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda me quieran hacer? Si no, ya empezamos con el PowerPoint y después más adelante, si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer, no hay problema.
Si alguna se quiere presentar o decir, bueno, por qué está haciendo el curso. Igualmente, les quería aclarar, el curso, igualmente, se armó este grupo de WhatsApp, ahora está cerrado, pero bueno, durante el curso, a partir de hoy, yo lo abro. Y bueno, si surgen dudas, preguntas con respecto a esto que estamos hablando, digamos, se puede hacer la pregunta en el WhatsApp o si no, en la próxima charla de Zoom. Pero bueno, la idea es que estén presentes ahora, sacarse la mayor cantidad de dudas ahora, después quizás con respecto, bueno, va a pasar, digamos, pasa el tiempo, pasa el curso, usted finalmente uno se va olvidando de las cosas y surgen dudas, ¿no? Lo ideal es sacar el mayor provecho ahora y después, bueno, más adelante, bueno, si quieren implementar el tratamiento y demás, lo pueden empezar a hacer y después, bueno, si surge alguna duda, me pueden consultar a mí o después a Carlos, que es el director, y bueno, despejamos cualquier tipo de dudas, ¿no? No hay problema. Ahí me pregunta Karina en el chat. Soy mamá de Mateo, bueno, 7 años con diagnóstico de TEA a sus 2 años. Sí, lo ideal es que, digamos, el diagnóstico más temprano y después, bueno, el inicio del tratamiento. Generalmente los médicos recomiendan terapias, que es lo más recomendable, digamos, terapias cognitivo-conductuales, más que nada psicología, fono. Terapia ocupacional, bueno, hay muchas, también hay otras terapias alternativas, en realidad son terapias, por ejemplo, con caballos, natación, bueno, hay diferentes terapias que también ayudan. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es en la medicación que le dan algunos médicos o psiquiatras o neurólogos para atenuar ciertos síntomas que pueden llegar a tener, ¿no? Pero bueno, eso ahora con la evidencia científica que hay, digamos, son menos los médicos que están dando medicación, pero bueno, algunos siguen dando medicación, digamos, antipsicótica, y bueno, eso no, nosotros no lo recomendamos. Pero bueno, eso generalmente hemos tenido pacientes que han entrado en tratamiento con nosotros, que vienen con varias medicaciones, y a medida que van mejorando, bueno, con la dieta, con el tratamiento, la medicación, bueno, se van reduciendo la dosis y a la larga se la tienen que sacar, ¿no? Porque no mejora nada, digamos, atenúan los síntomas y a medida que el chico va creciendo, la dosis va aumentando y bueno, tiene muchas contraindicaciones, ¿no? A largo plazo. Ahí me pregunta Alejandra. Mamá de Sofi de 12 años, diagnosticada con autismo leve recién, diciembre, con una mutación en un gen, insuficiencia de vitamina D. Ah, con respecto a nosotros les voy a explicar un poquito cómo es el tratamiento en sí. El tratamiento, bueno, empieza con el cambio de alimentación, digamos, ir cambiando ciertos alimentos que, igual ahora con el PowerPoint les voy a ir explicando, ciertos alimentos que alteran las conductas, más que nada lo que es el gluten. Después, bueno, las leches animales gluten se cambian por harina sin gluten. Hay mucha variedad, digamos, de harina sin gluten en el mercado. Bueno, mayormente las que tienen el lobito sin TAC son sin gluten. Pero bueno, ahí básicamente hay que ver también que no tengan leche y que no tengan azúcar. No hay que cambiar la leche. Generalmente las leches animales se cambian por bebidas vegetales. Puede ser de almendra, de castaña, de coco, de arroz, de alguna semilla. Eso también no habría problema. Y el azúcar lo reemplazamos por stevia. La stevia es una planta del norte argentino, del Paraguay, que eso la pueden conseguir en las dietéticas. Yo después, igualmente, en el grupo le voy a pasar algunas marcas que yo tengo que son aptas. O la pueden comprar, es un yuyo, digamos, se llama yerba dulce, la compran en la dietética. Después, bueno, la pueden hervir, la hierven en una cacerola con agua. Y a medida que van hirviendo la stevia con agua, va a tener mayor dulzor, ¿no? Entonces, ustedes la van probando, a medida que la van probando, digamos, el dulzor que ustedes quieren, bueno, la apagan, la dejan enfriar y después la pueden poner en un envase de vidrio en la heladera y bueno, dura 3 meses aproximadamente, o comprarse un goterito para, bueno, si hacen alguna preparación, digamos, con el gotero pueden medir la cantidad de gotas que le ponen de stevia. Y bueno, lo ideal es eso, digamos, stevia. Ahora también estamos usando bastante azúcar de coco también. O también puede ser xilitol, que es un azúcar de alcohol, también se puede usar, digamos, se reemplaza bastante y bueno, es muy parecido al azúcar común, ¿no? Pero bueno, esas tres opciones en principio se pueden dar.
Y bueno, con respecto a la. Después, bueno, lo que pueden consumir, el tratamiento, digamos, básicamente ir cambiando estos alimentos. Quizás lo más complicado es desayuno y merienda, porque bueno, ahí van a tener que cambiar lo que son las leches, las harinas y el azúcar. Y después, almuerzo y cena, es más fácil, porque bueno, van a poder comer carne, bueno, verduras, frutas, legumbres, arroz. El arroz no tiene gluten, así que no habría problema. Polenta también, que es harina de maíz. Se le puede dar. Pero bueno, siempre una dieta rotativa. No tanto arroz, no tanta polenta, no tanta papa, porque bueno, eso genera en el cuerpo, genera azúcar, y eso tratamos de evitarlo en principio. Bueno, el tratamiento que es nuestro, bueno, el tratamiento que hacen todos los Inca, digamos, el Inca México, el Inca Argentina, es por etapas, por fases. Al principio, bueno, sacamos ir cambiando estos alimentos, reemplazándolos por los alimentos que yo les comenté. Y a la par, nosotros hacemos una etapa de preparación intestinal. Generalmente al principio se le da un antiparasitario, el Mebutal o Mebendazol, que dan la mayoría de los pediatras. Eso se da, generalmente se da 3 días, se descansa 10 y después se da 3 días más con toda la familia. Después, bueno, se hace una etapa de preparación intestinal con una fibra, con un prebiótico. Después se hace a la par, también se le da omega 3, que son ácidos grasos esenciales. Y después se hace una etapa de barrido, digamos, de hongos, bacterias y parásitos, con tres medicaciones, entre dos y tres medicaciones antifungales, que eso, bueno, lo vemos más con el médico pediatra. En ese lapso pueden pasar más o menos 4 o 5 meses. Y después de esa etapa se hace una etapa de suplementación, digamos, vitaminas, minerales, oligoelementos específicos para alguna determinada carencia que puede llegar a tener. Bueno, hasta acá mayormente el tratamiento a grandes rasgos es este. No sé si tienen alguna duda, preguntan ahí, Ana. El tema del azúcar mascabo, no, digamos, azúcar mascabo, rubia, morena, digamos, no, porque bueno, eso alimenta todo lo que son azúcares, alimentan los hongos, bacterias y parásitos que pueden llegar a tener sus hijos o los pacientes que pueden llegar a tener. Después le voy a pasar una filmina con respecto a. Si podemos diagnosticar de forma clínica hongos, bacterias y parásitos, pero bueno, hay diferentes formas que se pueden diagnosticar más que nada de forma clínica. Bueno, hay estudios específicos en un laboratorio. Nosotros recomendamos un laboratorio en la provincia de Córdoba, yo les voy a poner ahora en el chat, se llama Metabolómica Lab, que eso es, que bueno, determina una gran cantidad de intolerancia de ciertos alimentos, creo que es una guía bastante completa de 30 alimentos. Después determina ácidos orgánicos, bueno, si hay disbiosis intestinal, si hay hongos, bacterias y parásitos. Y también determina metales en pelo también. El laboratorio se llama Metabolomica Lab. Ahí, bueno, pueden consultar ahí, metabolomicalab.com. Ahí se las pasé al grupo, metabolicamlab.com. Ese es el laboratorio. Después, en Argentina, yo prácticamente no conozco otro laboratorio, porque estas son las dueñas, son dos bioquímicas que copiaron los estudios del laboratorio base, que es el laboratorio Great Place de Estados Unidos. Entonces, bueno, los estudios son muy similares y, bueno, son, digamos, dentro de todos son accesibles, ¿no? A nivel económico. Quizás un laboratorio en Estados Unidos, Great Place, o laboratorio y otro laboratorio en México, se llama IG Lab, que bueno, son valuados en dólares y bueno, tal vez son un poquito más costosos. Pero bueno, este laboratorio, digamos, trabaja bastante bien y bueno, bastante recomendado. Bueno, hasta acá alguna duda, pregunta, inquietud. Bueno, Mariana tiene un nene con autismo leve también, 18 años. Bueno, vamos a ir hablando ahora un poco de los alimentos. Bueno, si no tiene ninguna duda en particular, voy a empezar con el PowerPoint. Y bueno, a partir de ahí, bueno, si surge alguna duda, me van consultando. Bueno, vamos a ver, compartir pantalla.
Bueno, me avisan si se ve bien en grande, a ver si voy a agrandar un poquito la pantalla. Bueno, se ve bien la pantalla en grande, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Me avisan si se ve bien? Sí. Ah, perfecto, bueno, gracias. Bueno, vamos a ver un poquito. Ver. Bueno, el tratamiento nutricional base es bueno, como yo les comentaba, digamos, evitar lo que son las leches animales que tienen esta proteína que no se digiere correctamente. Y los derivados, queso, yogur, manteca, bueno, postrecitos, todo eso tratamos de evitarlo. El TAC es trigo, bueno, como yo les comenté, es trigo, avena, cebada, centeno, que tiene esta proteína que es el gluten, que es la proteína que no se digiere correctamente, que es la proteína que descubrieron estos médicos. Más que nada, la mayoría de los chicos con autismo, que yo igualmente les voy a comentar un poco, igualmente después Carlos también. En la mayoría de los chicos con autismo hay un intestino excesivamente permeable donde se digieren los alimentos que en realidad no se digieren correctamente. Digamos, dentro del tratamiento también se dan digamos, enzimas digestivas, que son las enzimas que son proteínas que digieren los alimentos, y ahí, bueno, ahí realmente eso se da un periodo de 2 meses, y ahí, bueno, mejora, digamos, y el tema de la. Digamos, de la digestión. Tal vez eso se puede ver, si ustedes en sus hijos pueden ver que en la materia fecal, si ven, digamos, pedacitos de alimentos sin digerir en la materia fecal, puede ser un signo y síntoma que, bueno, no tiene enzima digestiva. O también se puede dar también, por ejemplo, si tiene una materia fecal, digamos, que la consistencia es medio pastosa, o tienen diarrea, o son constipados, eso también da cuenta de un intestino que no está funcionando correctamente. Entonces, por eso, bueno, damos las enzimas digestivas. Pero bueno, el tratamiento es bastante completo. Ya en el primer mes de tratamiento van y notando cambios a nivel conductual, a nivel orgánico y a nivel metabólico de sus hijos, más que nada a nivel conductual, ¿no? Obviamente a los chicos que empiezan el tratamiento, digamos, empiezan a dormir mejor, digamos, el tema del habla, algunos chicos no, digamos, no, o no hablan o dicen pocas palabras y empiezan a decir algunas palabras, están más tranquilos, digamos, están más conectados con el entorno, con la realidad, digamos, el colegio, todo eso, digamos, a medida que vamos cambiando estos alimentos. Van mejorando en todos estos aspectos, ¿no? Que yo les comenté. Bueno, el tema del azúcar reemplazamos por, como les comenté, por stevia, puede ser azúcar de coco, xilitol. Bueno, la soja también, que es una proteína, también la sacamos porque es una proteína grande que no se digiere correctamente, entonces por el momento la sacamos. Ah, les quería comentar, el tratamiento en sí. No es de por vida como un celíaco, que el celíaco sí o sí tiene que, digamos, seguir la dieta sin gluten de por vida. Acá el tratamiento puede durar 2 años, tal vez un poquito más, pero bueno, lo ideal es que sea de forma estricta el primer año. Si lo hacen de forma estricta el primer año, los cambios son, digamos, importantísimos a nivel, como yo les comenté, a nivel conductual, a nivel orgánico, a nivel metabólico, van cambiando y muchos cambios se dan desde el primer mes de tratamiento. Después del primer año pueden incorporar algunos alimentos con gluten, con leche y demás, y no va a pasar nada, ¿no? Que eso realmente el tratamiento se hace una limpieza intestinal con todo el tratamiento que yo les comenté, y bueno, todo eso va mejorando, ¿no? Pero bueno, a lo largo de este primer año, yo les recomiendo que, bueno, no traten de seguir la dieta lo más estricto posible. Bueno, la soja la sacamos. También derivados, digamos, acá, bueno, la soja, pueden ser milanesa de soja, puede ser queso, tofu, todo eso, bueno, que tenga soja lo sacamos. Y lo que son aditivos conservantes y colorantes también, de lo que provenga de la industria alimentaria, lo ideal es comprar los alimentos por separado. Y bueno, ir a la carnicería, verdulería, bueno, las dietéticas, comprar por separado y bueno, tratar de cocinar
en sus casas o elaborar los alimentos en sus casas lo que más puedan, ¿no? Bueno, seguramente van a comprar algo envasado, pero lo ideal es que tengan la menor cantidad de conservantes y colorantes de la industria, ¿no?, alimentaria. Bueno, acá el doctor como yo les comentaba, la teoría de los péptidos opiáceos. El doctor Reicher descubrió que en la mayoría de los chicos con autismo la conducta era similar a los adictos, como yo les había comentado. Al opio de la morfina, las proteínas de la leche, la caseína y el gluten no son digeridas correctamente y pasan al torrente sanguíneo al cerebro y actúan como péptidos opioides que alteran las conductas y el aprendizaje. Como yo les había comentado, hay deficiencia enzimática. Las enzimas son proteínas que digieren los alimentos, ¿no? Entonces hay deficiencia enzimática para leche, TAC es el gluten, es trigo, avena, cebada, centeno y la soja también. Entonces, bueno, estos médicos fueron descubriendo de a poquito todo esto que yo les comenté. Bueno, seguimos por los alimentos prohibidos. Bueno, la leche y productos lácteos, las leches, ningún tipo de leche que provenga de la vaca, leche lactosada, descremada, crema, queso, yogur, bueno, flan, helado, todo eso, bueno, tratamos de evitarlo. Lo que es gluten también, pan, galletitas, galletas, bueno, tartas, empanadas, todo eso que tenga gluten, también lo sacamos. Es como yo les comenté, el azúcar blanca, rubia, mascabo también, miel también. En principio también la sacamos. Bueno, esto es una filmina de muestra de lo que está prohibido. Bueno, acá seguimos con los alimentos prohibidos. Bueno, centeno, todo esto tiene gluten. Centeno, cebada, semolín. Chocolate, bueno, hay unas marcas, digamos, chocolates, hay unas marcas. Yo después les voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Hay algunas marcas que son aptas, que son a base de cacao, algunos chocolates le ponen stevia, otros le ponen xilitol, que bueno, para darle un poco de dulzor, y bueno, son ricos también, así que, pero bueno, la mayoría, en su gran mayoría, si compran en un kiosco y demás, no son aptos, ¿no? Mayormente estos chocolates las pueden conseguir en alguna dietética, pueden conseguirlos en el Mercado Libre y demás, ahí bueno, tienen mayor variedad. Todo lo que son caldos, bueno, caldos caseros, digamos, con verduras caseras, todos los que vengan en cubitos y demás, eso, bueno, tienen conservantes, colorantes, y eso, bueno, también tratamos de evitarlo. Bueno, acá, como yo les había comentado, la soja, tofu, miso, bueno, todo lo que provenga de la soja, también lo evitamos. Aditivos, conservantes, colorantes, artificiales, endulzantes, bueno, también, el aspartamo, la sucralosa son edulcorantes, la sacarina también, así que bueno, todo eso lo evitamos. Bueno, esto todo lo que venga de la industria alimentaria es un veneno, así que bueno, también lo evitamos. Acá, bueno, si yo lo que recomiendo y recomiendo a las familias que entran en tratamiento con nosotros, es que bueno, cuando empiecen el tratamiento, que bueno, la mayoría compren, digamos, para toda la familia, compren los mismos productos, los mismos alimentos, así bueno, traten de hacer todas las preparaciones iguales, ¿no? Compren por separado alimentos que están prohibidos para el chico, porque bueno, quizás en ese momento si compran algo diferente lo va a querer comer y bueno, ahí estamos en problemas. Pero comprando todo lo mismo, dentro de todo los alimentos permitidos que nosotros le enviamos en la guía completa, ahí bueno, van a ser todos las mismas preparaciones, los mismos alimentos, y ahí digamos, la dieta se va a respetar al 100%, ¿no? Porque bueno, generalmente a veces pasa que cuando empiezan la dieta, quizás compran, no sé, por ejemplo, algún pan, galletita, alguna factura que están en la casa y el chico lo va a querer comer, ¿no? Entonces tratamos de que el tratamiento sea lo más estricto posible dentro de la casa, afuera también. Por ejemplo, en el colegio nosotros enviamos una guía completa, bueno, explicando el tratamiento que hace, con bueno, los alimentos permitidos, digamos, las preparaciones y demás, para que bueno, el colegio sepa qué alimentos darle, tanto bueno, los profesores también, y bueno, si tienen algún acompañante terapéutico, también sepan qué alimentos puede comer, ¿no?
Bueno, acá lo que es un poquito la explicación de lo que es el gluten es una proteína responsable de la elasticidad, como dice la filmina, y consistencia y esponjosidad de las masas y los panificados. Acá, bueno, el gluten lo vamos a sacar, así que, bueno, digamos, las preparaciones que ustedes hagan sin gluten van a ser preparaciones que no tengan esa esponjosidad. Es igualmente cuando dé la clase Victoria, que es la cocinera. Va a explicar todo esto, ¿no? Cómo hacer las preparaciones, bueno, qué recetas se pueden hacer y demás, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, las masas son masas que no tienen esa esponjosidad, son masas quizás más tirando a líquidas, digamos, no tienen tan, no se van a elevar tanto como las masas con gluten. Pero bueno, se van a hacer, digamos, ustedes hacen estas preparaciones, las ponen al horno, vamos, van a ir generando diferentes tipos digamos, de esponjosidad y bueno, las van a hacer perfectamente. Quizás al principio cuesta un poco hacer estas preparaciones, a veces no salen al principio, pero bueno, a medida que ustedes van practicando, las preparaciones se van a ir dando y se van a ir comiendo perfectamente y sus hijos las van a aceptar bien. Bueno, acá como aclara la filmina, acá en Argentina la avena está contaminada con gluten, digamos, con esta, perdón, con gluten. Hay algunos países que vienen avena certificada sin gluten, pero bueno, yo recomiendo, digamos, si puedes, con las preparaciones que ustedes compren, que tengan el loguito Sintac. Mejor, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá una masa, por ejemplo, acá les muestro, igualmente mañana vamos a hablar un poco más de etiquetado nutricional, por ejemplo, acá a ver si se ve, el loguito Sintac de una premezcla, también, bueno, les voy a comentar un poco, acá no lo estoy viendo, pero el loguito Sintac es recomendable para cuando vayan a comprar alguna harina, alguna premezcla y demás, bueno. Bueno, acá los reemplazos. Bueno, como yo les había comentado, la leche de vaca o la leche de cabra se reemplaza por bebidas vegetales que no tengan la caseína, la proteína que está en problema. Bueno, se pueden consumir, bueno, leche de almendra, castaña, arroz, coco, avellana. También se puede consumir leche de alguna semilla también, que es. Si ustedes quieren hacer alguna semilla, puede ser leche vegetal, por ejemplo, puede ser de zapallo, de alguna semilla en particular, que realmente no son muy comerciales, pero bueno, ustedes en sus casas las pueden hacer tranquilamente. Bueno, acá el azúcar se reemplaza por stevia, azúcar de coco, xilitol, como yo les había comentado. Y el TAC, bueno, es la proteína que contiene el gluten, el trigo, avena, cebada, centeno, se reemplaza por cereales, puede ser arroz, maíz, trigo sarraceno, también puede ser cereales, también los otros cereales que son quinoa, amaranto, bueno, chía, garro, también se puede reemplazar. O por arroz, cualquier tipo de arroz se le pueden llegar a dar, no hay problema. Bueno. Acá, bueno, lo que son, como yo les había comentado, lo más complicado en el tratamiento, la dieta, es el cambio de desayuno y merienda por el cambio de harinas, ¿no? Quizás lo más complicado es el desayuno y merienda, cambiar las harinas, la leche y el azúcar. Bueno, después en el almuerzo y cena van a poder comer carnes. Acá estamos en los alimentos permitidos ya. Carnes de todo tipo, digamos, de vaca, pollo, pescado. Bueno, cerdo, acá después le voy a hacer una aclaración con respecto al pescado. Lo más recomendable acá en Argentina es la merluza o pescados, lo ideal es pescados que sean pescados más chicos, ¿no? Quizás los pescados un poquito más grandes pueden estar contaminados con mercurio, ¿no? Pero bueno, acá los pescados más chicos pueden ser merluza, sardina, digamos, boquerones, anchoas, todo eso, bueno, son pescados chiquitos que no están contaminados. Bueno, igualmente ahora le voy a pasar una filmina de los pescados. Bueno, seguimos con los vegetales. Vegetales de todo tipo, digamos, no habría problema, brócoli, coliflores, bueno, estos les hice una aclaración porque reducen la neuroinflamación. Acá tenemos que dar alimentos que
que no inflamen, ¿no? Todo esto, lo que tiene gluten, caseína, azúcar, son alimentos que inflaman. Entonces, bueno, tratamos de reemplazar por alimentos que reducen la neuroinflamación. Y bueno, el brócoli y coliflor son muy buenos para esto, ¿no? Entonces, bueno, berenjena, tomate, bueno, zanahoria, lechuga, bueno, la variedad, digamos, de verduras, no habría problema. Acá, bueno, hay una aclaración. Realmente, bueno, los chicos, en la mayoría, en general, nos gustan más lo que son papa, batata, bueno, choclos. Lo ideal es hacer una dieta un poquito más rotativa, digamos, papa, batata, choclo, máximo 2 veces por semana. Y bueno, ir incorporando, por ejemplo, en un puré. Si hacen algún puré, incorpora, por ejemplo, acelga, pueden incorporar berenjena, digamos, todo procesado, o en alguna sopa también, o en alguna preparación, por ejemplo, por ejemplo, con alguna carne, con alguna albóndiga o algún pan de carne, incorpora estas verduras, que quizás a los chicos mucho no les gusta, pero bueno, incorporando de a poquito en estas preparaciones, vamos incorporando estas verduras y después más adelante van a comer tal vez alguna ensalada o en alguna preparación que no requiera, digamos, tanta elaboración, ¿no? Lo ideal es más crudo, mejor, digamos, si comen en ensalada, mejor. Y se hacen preparaciones, por ejemplo, hervidas, que sean hervidas al vapor, con poca agua, o al horno. Quizás preparaciones que contienen mucha agua, ahí, digamos, se pierden vitaminas y minerales. Entonces, lo ideal es que tengan poca agua y bueno, la cocción que sea, digamos, poco tiempo, Bueno, seguimos. Acá lo ideal también es ir familiarizándose con las diferentes verduras, frutas también, ¿no? Ir cocinando con los chicos, o si pueden ir a la verdulería, ir también eligiendo verduras, frutas. Pero bueno, después ir cuando estén en las casas, ir tal vez conociendo más, o tal vez jugando, haciendo un juego con frutas, verduras, para que después el chico quiera comer esa fruta y verdura que quizás al principio no les gusta, ¿no? Con respecto a, vamos a hablar un poquito, si da el tiempo hoy, un poco de selectividad alimentaria, que es un tema bastante recurrente en autismo. Bueno, acá está la filmina de los pescados. Acá, bueno, acá está en la parte, yo tengo la parte izquierda de la filmina. Los que tienen poco mercurio, que son los pescados más chiquitos, como yo les comenté, la merluza, como les voy a nombrar algunos. Igualmente, esto después queda grabado. Cuando yo les pase la grabación, lo puedo ver un poquito más tranquilo. Pero bueno, acá en Argentina pueden ser los pescados más chiquitos, que los que más se consumen son merluza, sardina, bueno, arenque, bueno, salmón, anchoas, todo esto son los pescados más chiquitos, ¿no? Los pescados más grandes, bueno, son la caballa, la aguja, bueno, pez espada, el atún, bueno, acá en Argentina se consume mucho atún, pero bueno, acá tratemos de evitarlo, ¿no? Porque es un pescado grande y bueno, está bastante contaminado. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos con los permitidos, las frutas, todas. Acá, bueno, hay una aclaración. Yo puse acá en la filmina a partir de la primera o segunda semana, empezamos a dar la fruta. En la etapa de, por ejemplo, yo diría los primeros 6 meses, diría hasta el año, evitar la banana y la uva, ¿no? Porque esto tiene una explicación. La banana y la uva son una de las frutas acá en Argentina, las frutas más dulces. Entonces, todo lo que sea dulce alimenta los hongos, bacterias y parásitos que tienen los chicos. Entonces, más que nada, estamos enfocando en autismo o en hiperactividad o en trastorno específico del lenguaje, ¿no? Entonces, en este caso, tratamos de evitar frutas y verduras más dulces. Entonces, acá la banana y la uva la tratamos de sacar y, bueno, hacemos un paréntesis, quizás la primera semana y la, o la, digamos, entre la primera y segunda semana evitamos las frutas. Y después, ya por ejemplo, a la tercera semana vamos incorporando la fruta de a una. Por ejemplo, hoy es viernes, por ejemplo, damos inicio de prueba de tolerancia a la fruta. Hoy viernes damos una manzana. Manzana damos una fruta hoy y mañana, una manzana, no en 2 días. Y vemos si tiene algún signo y síntoma. Por ejemplo, puede ser
Puede tener, digamos, le puede doler la panza, puede tener diarrea, puede, a veces nos han pasado, por ejemplo, hemos tenido paciente que me acuerdo que empezamos con la prueba de la fruta, comió manzana y sí, la mamá creo que a la noche o al día siguiente nos comentó que tenía, que bueno, comió manzana roja y tenía, al día siguiente tenía como un cerrito blanco en la lengua. Bueno, eso es sinónimo de cándida, ¿no? Que es el hongo que es responsable de la mayoría, digamos, en un porcentaje importante de signos y síntomas en autismo, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, en ese momento le dijimos que sacara la manzana y bueno, después más adelante se la pudo dar y no tuvo problema, ¿no? Pero bueno, acá más que nada tratamos de la fruta, bueno, si la sacamos por ese motivo, ¿no? Porque bueno, todo lo que son frutas dulces alimentan los hongos, bacterias y parásitos que tienen, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, la cándida, bueno, tuvo su inicio, digamos, en estar un poco más elevado, entonces, bueno, tuvo ese signo y síntoma, que después, bueno, más adelante, la manzana la pudo comer y no tuvo problema. Pero bueno, acá la manzana, digamos, el tratamiento en sí, bueno, vamos incorporando la fruta cada 2 días, una fruta cada 2 días, y bueno, vamos viendo la prueba de tolerancia que va teniendo el chico. Y con respecto a digamos, a los hongos, bacterias y parásitos, que bueno, se lo va a explicar un poquito mejor Carlos, digamos, los primeros 4 o 5 meses nosotros hacemos ese barrido, digamos, de hongos, bacterias y parásitos que puede llegar a tener. Uno de los signos y síntomas de hongos, bacterias y parásitos es la lengua blanca, ¿no? Es como un algodoncillo de que tiene blanco la lengua. Eso más que nada se da algunos días, digamos, ustedes pueden ver en sus hijos a la mañana si tiene la lengua blanca, o puede ser que tenga también, digamos, hinchazón de panza, o diarrea, constipación, puede tener también bruxismo cuando rechina los dientes, también es un signo de una bacteria que se llama Clostridia. Otro signo y síntoma podría ser también una dermatitis en alguna parte del cuerpo, como un sarpullido en alguna parte del cuerpo. También signo y síntoma de hongos, bacterias y parásitos. Bueno, son algunos, se pueden dar otros que también se pueden llegar a dar algunos otros en particular, pero bueno, estos son algunos. El tema de la selectividad también está bastante relacionado con el tema de los hongos, bacterias y parásitos. Por eso mismo nosotros cuando hacemos el barrido en estos 4 o 5 meses, la selectividad va mejorando, digamos. Hay chicos que entran en tratamiento y que comen uno o dos alimentos y bueno, a lo largo del tratamiento van mejorando, van comiendo más alimentos. Algunos chicos son selectivos tal vez con la textura de los alimentos. Hay chicos que, por ejemplo, comen textura, les gusta solamente la textura crocante, por ejemplo, ¿no? Hay otros chicos que les gustan, por ejemplo, les gustan los alimentos que tienen el color, por ejemplo, rojo. De los alimentos que comen solamente alimentos rojos, por ejemplo, manzana, comen, no sé, frutilla, pueden comer alimentos, por ejemplo, rojos, algunas verduras, frutas y demás. Pero bueno, eso más que nada se debe a un intestino que no está funcionando correctamente y por eso hay que hacer todo este barrido, ¿no? Y a medida que se hace todo el tratamiento va mejorando la selectividad y bueno, a nivel conductual y a nivel orgánico va mejorando un poquito también. Bueno, seguimos con respecto a las frutas, van a poder comer frutas, no va a haber problema, pero bueno, el primer año de tratamiento yo diría que la banana y la uva tratamos de evitarlo. Bueno, frutas secas no habría problema, digamos, tanto como en leches, si no toman leches, las leches vegetales pueden consumir frutas secas, nueces, almendras, avellanas, castañas, en diferentes preparaciones, ¿no? Pueden hacer alguna preparación dulce con galletita, pan y pueden incorporar las frutas secas o como snack también se la pueden dar. O procesadas, o digamos, ustedes las pueden comprar como harinas también, hacer una preparación procesada con harinas, no habría problema. Así que bueno, ahí incorporamos bastantes, digamos, nutrientes con respecto a las leches, ¿no? Digamos, calcio, digamos, diferentes
nutrientes que podemos incorporar con las frutas secas. Bueno, los líquidos tratamos de dar solamente, digamos, agua envasada o de filtro. Bueno, tratamos de evitar agua de la canilla por el tema de, digamos, depende de la zona donde vivan, pero bueno, generalmente acá en Capital o en Gran Buenos Aires de Argentina, digamos, el agua no tomada, digamos, tomar de la canilla no es bueno. Bueno, los jugos o licuados naturales, no habría problema. Igualmente después, por el grupo de WhatsApp, le voy a pasar algunas marcas que son permitidas, que son, digamos, sin azúcar, sin conservantes, sin colorantes, no habría problema. O al principio, yo, si empiezan con la fruta, con los jugos, tratar de dar, por ejemplo, si dan un jugo de naranja, dar mayor cantidad de agua en un vaso y un poquito de juguito de jugo de naranja. No dar todo jugo de naranja, porque, bueno, eso tiene bastante contenido de azúcar, digamos, de azúcar de la fruta, y eso puede alimentar los hongos, bacterias y parásitos que puede llegar a tener. Con respecto a la sal, tratamos de dar sal de marina o sal del Himalaya, tratamos de no dar sal común. Bueno, acá lo más importante es, como yo les comentaba, el tema de hacer las preparaciones en sus casas, con sus hijos, o si son acompañantes terapéuticos con los chicos en la casa o en algún lugar que lo pueden hacer, eso no habría problema. Para que, bueno, se vayan familiarizando con diferentes frutas y verduras y después, bueno, puedan comerlas de forma natural. Bueno, acá hay una diferencia, digamos, como yo les comenté, de sal de mar, sal procesada. La sal de mar se obtiene a través de procesos naturales, ayuda a la absorción de alimentos, previene calambres, bueno, diferentes funciones que tiene, que la sal procesada no. La sal procesada es cloruro de sodio y no tiene ningún nutriente. Y bueno, por eso se recomienda sal de mar o sal del Himalaya. Acá lo que en la salvedad, digamos, que le quiero hacer, bueno, que traten de, cuando compra sal de mar o sal del Himalaya, que, bueno, tengan en el rótulo, digan que, bueno, que esté adicionada con yodo, que, bueno, eso por ley lo tiene que tener, así que eso traten de fijarse también. Bueno, seguimos por los alimentos permitidos. Huevos, no habría problema. Huevos todos en sus diferentes preparaciones, no habría problema de dárselos, siempre cocidos. Bueno, después lo que son legumbres, poroto, garbanzo, lenteja, arveja, no habría problema porque las legumbres son buena fuente de proteínas y no tiene gluten, así que no habría problema. Cacao amargo, sin azúcar, también, siempre, bueno, si van a una dietética o la compran por internet o por Mercado Libre, traten de fijarse que sean certificadas sin azúcar y, bueno, si tienen el loguito sin tag, mejor. Bueno, condimentos todos, digamos. Acá, bueno, el cacao amargo, como yo les comenté, pueden hacer una chocolatada con alguna leche vegetal. Eso también es piola porque, bueno, no. Generalmente las leches chocolatadas de leche vegetales, hay algunas marcas, pero, bueno, tienen agregado de azúcar, así que no se los recomiendo. Pero, bueno, pueden comprar la leche vegetal de almendro, de castaña, y, bueno, agregarle ustedes cacao amargo sin azúcar, y le pueden, si les falta un poco de dulzor, le pueden agregar un poquito de stevia o azúcar de coco, o xilitol también. Bueno, condimentos todos, digamos, traten de siempre con el loguito sin tag, digamos, la sal, como yo les comenté, la sal de mar o del Himalaya, y los condimentos que ustedes quieren usar, no habría problema. Bueno, para hacer un resumen un poquito de lo que estuvimos hablando, los prohibidos, bueno, las leches y derivados, siempre que provengan de la vaca o de cabra, más que nada queso, yogur, manteca, bueno, postrecitos, todo eso estaríamos, digamos, estarían prohibidos. Todo lo que son harina de trigo, derivados también. Todo lo que tenga trigo, avena, cebada, centeno, está prohibido. Bueno, azúcares y edulcorantes también, digamos, azúcar rubia, morena, mascabo, edulcorantes también, digamos, todo lo que son sacarina, sucralosa, bueno, creo que son
aspartame, todo eso que son edulcorantes, también estaría prohibido. La banana y la uva también. Bueno, aditivos, conservantes, colorantes también. Y bueno, las hojas y derivados también. Bueno, seguimos con los permitidos. Bueno, carnes, todas, digamos, vaca, pollo, pescado. Bueno, tratemos de evitar el atún, pero bueno, los demás pescados, merluza, digamos, y los pescados más chiquitos no habría problema. Lo que es arroz, no habría problema, siempre darle una dieta rotativa, no, digamos, máximo 2 veces por semana. Y verduras todas también, siempre variedad, mayor variedad, mejor. Mayor cantidad de vitaminas y minerales. Y bueno, lo que es papa, batata, choclo, también siempre darlo, digamos, en máximo 2 veces por semana, porque bueno, eso genera azúcar en el organismo y bueno, eso también alimenta a los hongos, bacterias y parásitos que pueden llegar a tener. Lo que son frutas secas también, no habría problema dárselos, nueces, almendras, avellanas. Acá lo que tratamos de evitar también son las pasas de uva también, ¿no? Bueno, galletas de arroz, se pueden dar, hay algunas marcas que tienen, estas marcas que están acá tienen porcentaje mínimo de azúcar o de leche, pero lo ideal es que son las galletas de arroz, las redondas, marca, por ejemplo, hay unas marcas que es tipo Dos Hermanos, que son las galletas de arroz, las redondas. Esas son aptas, que no tienen ni leche ni azúcar. O también para preparar pan, puede ser harina de maíz precocida, que hay una marca que se llama Morice, que es una marca de harina de maíz precocida, y ahí, bueno, esa marca es apta para hacer pancitos, ¿no? Y las leches vegetales o bebidas vegetales también son aptas para empezar a dar. Bueno. Bueno, esto seguramente lo va a hablar Carlos, el síndrome de intestino permeable. Acá, como yo les comenté, el tema del problema acá es, como dice la filmina, el intestino que fueron descubriendo estos médicos, ¿no? Más que nada, en la mayoría de los chicos con autismo hay un intestino excesivamente permeable, donde pasan los alimentos sin ser digeridos. Entonces ahí nosotros en el tratamiento nos enfocamos en mejorar todo esto, el intestino permeable. Y bueno, tiene en el lapso de 2 años, tiene que estar un intestino que funcione correctamente, como está acá, como figura en la filmina, que tenga uniones estrechas saludables, y bueno, donde se digieran correctamente los alimentos, ¿no? Entonces ahí, bueno, vamos enfocado el tratamiento en eso, ¿no? En mejorar todo lo que es la parte intestinal, y bueno, al mejorar todo lo que es la parte intestinal, vamos mejorando. Digamos, la parte metabólica, la parte conductual y la parte orgánica también. Igualmente esto Carlos después le va a comentar un poquito mejor también. Como yo les comenté, lo que es el síntoma de disbiosis, donde hay una alteración en la parte la microbiota intestinal, donde está el intestino excesivamente permeable, entonces pueden, como yo les había comentado, pueden tener diarrea, a veces estreñimiento, pueden tener náuseas también, pérdida de apetito, distensión abdominal o la panza, ustedes pueden notar la panza un poquito hinchada también, pueden tener dolor abdominal también, eructos también pueden tener o pueden tener, digamos, flatulencias o gases también, sabor desagradable en la boca o mal aliento también, esos son síntomas de disbiosis intestinal. Bueno, esto no. Seguimos. Bueno, para cerrar, digamos, la charla que habíamos empezado, la mayoría de los chicos con autismo, que bueno, que fueron descubriendo estos médicos a lo largo de los años, hay problemas de, como figura acá en este círculo, hay problemas de inmunodeficiencias, por lo cual cierta parte de chicos con autismo y enfermedades de vías aéreas. Más que nada, se da, yo diría, igualmente esto lo hablará Carlos después, un 80% hay enfermedades de vías aéreas, otitis, faringitis, asma, rotavirus, bronquiolitis, ¿no? Todo eso, generalmente los médicos dan, como figura aquí, a tratamientos con antibióticos y corticoides, ¿no? Todo esto, los antibióticos y corticoides, lo que hace es barren, digamos, la flora bacteriana buena que tiene. Entonces provoca una disbiosis intestinal.
con lo cual va a provocar una hiperpermeabilidad intestinal, con lo que estuvimos hablando. Y acá en este caso, bueno, va a haber el torrente sanguíneo, va a estar invadido por proteínas opioides, con lo cual va a haber una alteración, como dice aquí, la alteración de cargas cerebrales por sobreexcitación o depresión, y va a haber una alteración sensorial y del comportamiento. Y pues suele llegar a pasar, realmente cuando tienen o tienen algún tipo de enfermedad, digamos, realmente los médicos le dan antibióticos, corticoides, y bueno, realmente los chicos pasan. Nosotros tenemos tratamiento en los chicos en tratamiento que pueden tener, por ejemplo, una bronquiolitis, un broncoespasmo, pueden tener fiebre por alguna, pueden estar incubando algún tipo de enfermedad, y realmente los médicos le dan los antibióticos. Y en ese momento, quizás ese día o el día siguiente, los chicos están un poquito más alterados o no pueden dormir o están un poco más hiperactivos y demás, ¿no? Pero bueno, ahí nosotros lo que recomendamos es que cuando a la par que le dan los antibióticos, le den un probiótico. Más que nada, el probiótico, los más comerciales son enterogermina, Floratil, que eso los pueden conseguir en la farmacia. Y a la par, generalmente se da un antimicótico, ¿no? Para evitar la proliferación, digamos, de hongos, bacterias y parásitos, y que la microbiota intestinal no se altere demasiado. Acá el antimicótico que nosotros recomendamos generalmente es la nistatina, ¿no? Que es un antimicótico bastante usado también. Más que nada se usa bastante para eliminar la cándida, ¿no? Bueno, vamos a compartir. Bueno, hasta acá alguna duda, pregunta. No sé si fui claro. A ver. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Pescado arriba, ¿no? Sí, las marcas, bueno, las marcas, igualmente yo ahora mañana, entre mañana, igualmente les voy a ir enviando por WhatsApp, o mañana vamos a hablar un poco de marcas también, de marcas permitidas que yo ya tengo registradas y vistas. Sí, acá, bueno, pregunta del tema del guiso y la manteca del guiso, la manteca galerificada, ¿se le puede dar? Sí, no habría problema, porque bueno, ahí se le sacan las impurezas y bueno, la caseína también, eso no habría problema. Es lo único aceptado de la, digamos, lo que venga de la vaca, ¿no? Pero eso no habría problema. Los jugos permitidos, acá les voy a pasar unos que son, por ejemplo, el. El jugo de, puede ser la marca Pura Fruta. O también, o Citric también, ¿no? Esos dos jugos de esas dos marcas son aptos. Bueno. Bueno, el tema del agua de mar, sí, eso, bueno, más que nada diluida en dos pares, realmente se diluye un poquito de agua, pero sí se puede tomar el agua de mar sin haber problema. Pero bueno, acá lo más importante es mejorar todo lo que es la parte intestinal para ir notando cambios positivos en sus hijos. Y bueno, ahí van a ir mejorando, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que sea de forma lo más estricto posible para ir notando cambios. Coméntenme, porque a ver qué cambios necesitarían que ustedes en sus hijos necesitarían que cambien, o a nivel conductual, a nivel orgánico, bueno, eso lo vamos comentando.
Semillas, semillas, sí, todo lo que son semillas se puede dar. Sí, semillas de chía, girasol, lino, no habría problema. Sí, son fuentes de nutrientes, así que no, en alguna preparación o pueden darle alguna preparación con verduras o en algún tipo de preparación con carnes o con cereales y demás, alguna leche sí, también se le puede incorporar, no habría problema. Bueno, acá Janina pregunta, ¿el tratamiento sí o sí tiene que ser estricto con una dieta de transición mejora? ¿Se complica pensar la escuela y los cumpleaños? Bueno, sí, la dieta tiene que, digamos, lo ideal es ser lo más estricto posible. Ahí, bueno, en tu casa como en el colegio nosotros enviamos una nota, digamos, de los alimentos permitidos, igualmente para la dirección y para los docentes que sepan, y bueno, si tiene acompañante terapéutico también que sepan, ¿no? Pero bueno, sí, tal vez si come algún alimento que esté fuera de la dieta, en realidad no va a pasar nada, el tratamiento continúa, las mejoras van a ir continuando. Y ahí, bueno, generalmente pasa, quizás si comen algo diferente, nos ha pasado que pueden comer, por ejemplo, si hay un cumpleaños, alguna torta y bueno, después cuando llegan a la casa están un poco hiperactivos, ansiosos, irritables. Y ahí nosotros lo que recomendamos, que le pueden dar, comprar en la farmacia, bicarbonato de sodio, le ponen una cucharadita de bicarbonato de sodio con agua, con bastante limón en un vaso con agua. Y ahí absorbe lo que comió en ese momento, ¿no? Es tipo un digestivo, tipo uno basal sería, ¿no? O puede ser media pastilla de carbón activado, también actúa como similar al bicarbonato, pero bueno, eso más que nada tenerlo de segunda opción porque bueno, eso puede traer, digamos, constipación, ¿no? Eso se usa más que nada para diarrea. Pero bueno, Janina, si vos haces el tratamiento lo más estricto posible, vas notando cambios. Después, bueno, si tiene algunos permitidos, la evolución y las mejoras van a tardar un poquito más, pero bueno, la evolución continúa, ¿no? Las mejoras van a ir continuando. Sí, ahí, bueno, como dice Cecilia, el déficit de atención también va a ir mejorando a medida que le saques. Bueno, el tema del gluten, la leche y el azúcar va a ir mejorando todo lo que es la concentración y a ir mejorando todo lo que es la parte intestinal también. Todo eso todo. Ya dentro del primer mes de tratamiento vas a ir notando cambios positivos. Eso quédate tranquila porque la mayoría de los chicos se va dando todos estos cambios. Soledad pregunta, tengo alumnos muy selectivos, solo comen yogur en vasitos, galletitas dulces. Bueno, ahí sí, bueno, el tema hay que cambiar la mentalidad de la madre también, porque bueno, ahí hay que también va a ir reemplazando estos alimentos, ¿no? Porque bueno, si no se lo cambia, el chico va a seguir igual, ¿no? El tema de la selectividad. Digamos, hay opciones, por ejemplo, hay yogures de coco, hay yogures, por ejemplo, están sacando mayor variedad, digamos, de yogures, por ejemplo, vegetales. Así que después salió una opción para hacer yogur, a ver si yo lo tengo acá en WhatsApp, para hacer yogur casero, ya les digo, ¿eh? Creo que yogur Now también, que para hacer yogur casero vegetal. A ver, voy a acordar el yogur, a ver. Bueno, ahora después se los busco en todo el listado de empresas y de alimentos, se las voy pasando por WhatsApp. Pero bueno, sí hay un iniciador de yogur para hacer yogur casero, también lo pueden hacer. Pero bueno, hay que ir cambiando quizás si
A algunas madres les cuesta un poco, pero bueno, si no van de a poquito, se puede ir cambiando de a poquito o de forma lo más estricta posible también. Son las dos formas. Quizás hay familias que les cuestan un poco más, pero bueno, los cambios se van a ir dando, digamos, a medida que inicie el tratamiento, los cambios positivos se van a ir dando dentro del primer mes. Sí, quesos veganos, sí, quesos vegetales de almendra, de coco, bueno, castañas, hay bastante, por ejemplo, hay una marca. Digamos, hay una empresa que se llama Felices las Vacas, que tiene mucha variedad de productos vegetales, de queso, yogur, bueno, de postres. Felices las Vacas. También lo pueden googlear y también tiene mucha variedad también de, digamos, de quesos. Tienen postrecitos también, tienen, bueno, hay mucha variedad de tienen también. Variedad, digamos, de, por ejemplo, de hamburguesas, de también de. Sí, esta marca Nodco la conozco, pero bueno, la mayoría de los que yo vi en el mercado tienen azúcar. Pero bueno, eso del azúcar lo tratamos de evitar, ¿no? Esa marca sí, los vi, pero bueno, la mayoría que pude registrar y la parte de ingredientes tiene, la mayoría tienen azúcar, y eso, bueno, tratamos de evitarlo. Bueno. Bueno, acá preguntan. Con respecto a Laura, pregunta el tema de los utensilios. Acá no, digamos, no hay tanto problema la parte de utensilios más que nada para como los celíacos, pero bueno, si pueden hacer usar aparte. Los utensilios que no separado, por ejemplo, una olla o cubiertos y demás, sí, podría ser lo ideal, ¿no? Acá no, no afecta, digamos, si hay un autismo muy severo, donde está afectado, digamos, la parte sensorial y muy, si está muy alterado, sí, pero si es un autismo leve, no, no habría problema, ¿no? Con el tema de la contaminación. Pero bueno, si lo pueden hacer separar, aparte, tener una caja de utensilios aparte. Digamos, también es opcional y bueno, también ayuda también. Bueno, Paula pregunta, ¿cómo se realiza? Bueno, eso igualmente, Nati lo va a hablar mañana con respecto a la parte del acompañamiento terapéutico. El tema de los entornos, la parte social. Sí, bueno, avisar, digamos, avisar que está haciendo este tratamiento. Es un tratamiento que lo va a ayudar, que lo va a mejorar a nivel conductual, a nivel orgánico y de a poquito va a ir mejorando, ¿no? Pero bueno, avisar, por ejemplo, a la familia que, bueno, que esto, hay alimentos que no puede comer y se pueden reemplazar por otros alimentos que yo les comenté. Y. Bueno, en algunos casos, en algunos cumpleaños o si van a casa de un familiar, en principio llevar alguna vianda, ¿no? Llevar una vianda con los alimentos permitidos y después, bueno, más que nada, después en el colegio o en algún cumpleaños, si la familia tiene alimentos permitidos, se lo pueden dar y si no, bueno, el mismo chico, ya el mismo chico tenemos pacientes que la familia les explica, bueno, estos alimentos puedes comer, estos no. Bueno, ya el mismo chico después dice, bueno, cuando va a un cumpleaños ya se da cuenta que esos alimentos que come le caen mal y no los come directamente, ¿no? Ya realmente nos ha pasado en varios chicos y no los agarra porque si sabe que los come le va a caer mal o le va a provocar dolor de estómago o después le va a provocar una diarrea. Ya el mismo chico va sabiendo qué alimentos puede y qué no. Pero bueno, hay que en sí, bueno, avisar a la familia, al entorno y bueno, realmente el chico mismo sabe, lo entiende y bueno, los adultos también, ¿no? Bueno, con respecto a las preparaciones, bueno, después Victoria con las clases le va a dar, igualmente yo en el grupo de WhatsApp le voy a pasar algunas recetas, algunas clases que yo ya tengo de Victoria de recetas y les voy pasando más info por el grupo de WhatsApp.
Bueno, Carla pregunta, sí, lo ideal, si iniciás el tratamiento, digamos, hacerlo lo más estricto posible. Si se complica, bueno, tal vez empezar, por ejemplo, una semana sacarle las harinas, a la otra semana las leches, a la otra semana el azúcar, bueno, de a poco. Hay gente, hay familias que no lo hacen de forma estricta, pero bueno, ir de a poquito y con los cambios se van a ir dando también. Sí, los dátiles se le puede dar, sí, sin problema. Pero bueno, siempre cuando prueben algún alimento diferente, siempre de a poquito, poca cantidad, y bueno, ver la evolución, ¿no? Cómo va evolucionando, si tiene un cambio de conducta, irritabilidad o diarrea, o no sé, o fiebre, o se provoca alguna erupción en la piel, que realmente no se da, ahí bueno, ese alimento se lo saca también, ¿no? Bueno. A ver, bueno, vamos a ir dando, ¿no? Compartir pantalla, a ver qué me queda. Bueno, igualmente Carlos va a hablar un poco más que nada de la parte de la parte intestinal, de disbiosis, de alergias alimentarias. Y bueno, yo mañana seguramente algo más voy a hablar y va a estar Marcela, que va a dar la clase. Les comento un poco, bueno, Marcela Uliarte. Ella, bueno, tiene el diagnóstico de autismo de grande, igualmente ella les va a comentar mañana. Ella, bueno, diagnóstico de autismo de Asperger, digamos, es diagnóstico. Entonces ella es docente, bueno, es argentina, pero espero que cierren esto, es docente en Colegio de Chile. Así que, y bueno, aparte ella es ingeniera química. Es terapeuta floral también, así que voy a hablar un poco más que nada de cómo trabajar en el colegio. Bueno, si quieren, seguramente algo de terapias florales va a comentar seguramente mañana, a las 10 de la mañana, que va a dar la clase ella. Y bueno, sabe un montón, la verdad que aprovechen la mañana, a las 10 de la mañana. Y después, bueno, a las 12, sí, 12, 12 y media, sí. Yo igualmente después, bueno, les voy a ir formando. Mañana, pero bueno, 12, 12 y media va a dar clase de Natalia, que ella, bueno, es mi señora y, bueno, es psicóloga, es acompañante terapéutica universitaria y da la parte de acompañamiento terapéutico, tanto para la familia como para profesionales, ¿no? Va a hablar un poco la parte social, bueno, la parte, bueno, cómo estar, cómo relacionarse más que nada en el colegio, en la familia, bueno, con diferentes profesionales. Y bueno, más que nada es eso. Y después, bueno, va a seguir la clase el miércoles 28, va a terminar, va a seguir dando estas temáticas. Y después el sábado 2 de marzo se va a dar la clase de cocina con Victoria. Pero bueno, traten de, yo les recomiendo que, bueno, después cuando yo bajo la clase, se las paso por mail, traten de repasar las clases y, bueno, si surge alguna duda, preguntar en esta semana y no dejar pasar más tiempo, porque después, bueno, se pasa el tiempo y bueno, cuesta retomar estos temas, ¿no? Pero bueno, la idea es que lo puedan ver en este lapso de semana, 10 días y, bueno, ir preguntando, así que, bueno. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a dar un poquito, a ver, un poquito de selectividad. De selectividad alimentaria. Vamos a un poquito de selectividad alimentaria. A ver. Bueno, vamos a hablar un poquito de selectividad alimentaria, que es un tema bastante preguntado, bastante recurrente en la mayoría de los chicos con autismo. A ver si puedo agrandar la pantalla.
Bueno, acá más que nada, el tema de la selectividad es un tema, bueno, que se da bastante, está enfocado más en la parte, yo te diría, en la parte intestinal, digamos, porque hay un intestino que no está funcionando correctamente, bueno, hay hongos, bacterias y parásitos que están alterando la microbiota intestinal y eso provoca que la selectividad, digamos, esté aumentada. Entonces, en el tratamiento que hacemos nosotros, los primeros 4 o 5 meses, donde se hace una etapa, primero, como yo les comenté, se le da el antiparasitario, después se hace una etapa de preparación intestinal con un prebiótico, que es una fibra, que es inulina, después a la par se le da omega 3, que son ácidos grasos esenciales, más que nada enfocado a la parte cognitiva y conductual, y después, bueno, se hace un barrido en 2 meses. De hongos, bacterias y parásitos con medicación antifungal. Acá la medicación, más que nada la que nosotros usamos, es la medicación para hacer el barrido, no es medicación psiquiátrica ni nada, para hacer el barrido de hongos, bacterias y parásitos. Y bueno, la medicación, lo que nosotros recomendamos es que se la compren, digamos, en farmacias, digamos, homeopáticas, que lo preparan puro. Ahí, bueno. Si generalmente las medicaciones que compran en farmacias convencionales, bueno, le agregan azúcar, conservantes, colorantes, que eso, bueno, tratamos de evitar, ¿no? Pero bueno, eso después es un tema aparte. Esto, bueno, después si me quieren consultar por privado, bueno, yo les iniciar algún tipo iniciar el tratamiento, me consultan por privado y bueno, yo les comento cómo hacerlo. Pero bueno, el tema de la medicación es más que nada para hacer este barrido de los hongos, bacterias y parásitos que tienen la mayoría de los chicos con autismo, ¿no? Entonces, como yo les comenté, se puede determinar de forma clínica. Si no, bueno, hay un laboratorio que lo determina más que nada de forma más fehaciente, este laboratorio que yo les comenté, que se llama Metabolómica Lab, que está en Córdoba. Y bueno, puede determinar hongos, bacterias y parásitos, intolerancia a alimentos y bueno, la parte de metales en pelo también. Pero bueno, nosotros al iniciar el tratamiento con estos signos y síntomas que nosotros evidenciamos, lo podemos hacer de forma clínica y después, bueno, si ustedes más adelante quieren hacer estos estudios, se pueden hacer más adelante. No es requisito iniciar el tratamiento con estos estudios de laboratorio. Tal vez porque son estudios un poquito más costosos, bueno, tratamos de evitar, digamos, que la gente, que las familias gasten un poquito más y, bueno, tratamos que gaste lo menos posible, ¿no? Entonces ahí evitamos este paso y, bueno, empezamos con un estudio de sangre completo y ahí, bueno, empezamos el tratamiento. Pero bueno, la selectividad alimentaria tiene mucho que ver con esto, con los hongos, bacterias y parásitos, y a partir de estos 4 o 5 meses va mejorando la selectividad, mejorando, digamos, la microbiota intestinal y cambiando estos alimentos que yo les comenté que alteran las conductas, ¿no? Más que nada gluten, caseína y azúcar. Bueno, acá la selectividad, más que nada la parte, vamos a ver un poco la parte conductual. Algunos tips que como figuran ahí en la filmina, más que nada ofrecer al principio una comida deseada y una porción chica de un alimento nuevo. Por ejemplo, si al chico le gusta, por ejemplo, una milanesa y quiere incorporar, por ejemplo, un tomate, pueden, digamos, en un plato normal, le ponen, por ejemplo, la milanesa y un costadito le ponen una porción chiquita de tomate. O le pueden poner en un platito aparte, platito chiquito, una porción de tomate. Y ahí, bueno, decirle, por ejemplo, si come la milanesa con el tomate, decirle, bueno, si comes las dos cosas, vamos a hacer una actividad que a vos te guste. Por ejemplo, no sé, ir a jugar a la plaza o salir a andar en bicicleta o hacer alguna actividad que a él le guste, ¿no? Siempre, bueno, planificando los cambios. Por ejemplo, anticipando esta comida, ¿no? Por ejemplo, siempre anticipar el menú que va a tener para evitar, bueno, que quizás después más adelante no lo quiera comer.
Pero bueno, siempre anticipar, por ejemplo, durante el día, decirle, bueno, a la mañana decirle, bueno, al mediodía vamos a comer una milanesa con tomate. Y bueno, si vos comes esto, después más adelante vamos a hacer alguna actividad que a vos te guste. Y bueno, así con todos, con todas las actividades que hagan, ¿no? Más que nada, digamos, la parte de alimentación o la parte de si hace alguna otra actividad, siempre anticipar lo que van a hacer también. Bueno, eso igualmente lo va a hablar mejor Nati mañana. Con respecto a los alimentos, bueno, esto, repetir de forma gradual esta conducta hasta que en un momento lo va a querer tomar, ¿no? El tomate o algún alimento nuevo que quieran incorporar. Acá también, bueno, cumplen funciones importantes de algunos alimentos que tienen determinados nutrientes, por ejemplo, el zinc, que va a estimular el apetito. Acá el zinc, por ejemplo, se encuentran en diferentes alimentos que se lo pueden llegar a dar. Acá, bueno, los que están permitidos, por ejemplo, más que nada los que les voy a comentar, otros no, porque, bueno, por ejemplo, el maní, nosotros no, yo no, por ejemplo, particularmente no lo recomiendo porque es un alimento inflamatorio y bueno, tratamos de evitarlo. Por ejemplo, se le pueden dar semilla de calabaza, bueno, hígado de ternera, chocolate, bueno, cacao amargo sin azúcar, cordero también no habrá problema, carne de res, semillas de sandía también. El germen de trigo no. Bueno, estos alimentos que tienen zinc estimulan el apetito, también se lo pueden incorporar en algunas preparaciones. Bueno, acá más que nada hacer alguna preparación también que sea agradable, que sea vistosa, bueno, para incentivar el que coman, ¿no? Acá, bueno, el picoteo que sea, si van a hacer algún picoteo, que sea de alguna comida, algún alimento que puedan llegar a comer. Pero bueno, yo lo que recomiendo es que traten de hacer las cuatro comidas, ayuno, almuerzo, merienda y cena. Y si en el momento quieran comer algo entre comidas, por ejemplo, alguna fruta, alguna verdura que se adapta, o algún snack, por ejemplo, pueden comer huevo, pueden comer, como yo les comenté, también frutas secas, nueces, almendras, avellanas, todo eso también no habría problema. Y dentro de, digamos, dentro del picoteo, dentro de la casa, que tengan alimentos permitidos, ¿no? Que traten de evitar de comprar cosas que no pueda comer, porque el chico sabe dónde están, realmente, digamos, buscan, digamos, saben, nos ha pasado que la familia compra, por ejemplo, alimentos que no son aptos y, bueno, los esconden en ciertos lugares y el chico después sabe, digamos, o sabe que está, no sé, en algún estante, o bueno, después, bueno, el chico va a querer comer eso, ¿no? Que está el alimento que es adictivo y que él lo quiere comer y bueno, sabe dónde está y lo va a querer comer, ¿no? Va a querer a toda costa. Pero bueno, acá traten de que no comprar los alimentos dentro de todo lo que son permitidos. Y bueno, sí, siempre un asesoramiento profesional, tanto del nutricionista, médico, del equipo que ustedes tengan, digamos, siempre, bueno, asesorar mayormente si hacen el tratamiento nutricional por un nutricionista o por un médico que esté capacitado. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, de forma los alimentos nuevos, claramente de forma gradual, para que el chico lo pueda comer. Y bueno, más que nada, con tips, algunos tips para incorporar nuevos alimentos. Por ejemplo, al principio, como yo les había comentado, estos son algunos pasos, por ejemplo, tocar al alimento nuevo, que es importante que el chico pueda tocar y oler el alimento para que lo vaya conociendo. Anticipar, como yo les comenté, anticipar a la hora de tratar con chicos con TEA las acciones futuras, ¿no? Siempre anticipar para evitar que no después no quiera comer o que tenga algún berrinche o que no después bueno, no lo quiera comer y bueno, ahí bueno, van a tener que idear un plan B. Bueno, a ver acá. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Bueno, acá, como muestra las filminas, siempre cuando van a incorporar un alimento,
siempre que haya una supervisión de algún adulto, de algún profesional, como muestran las filminas acá, y bueno, el chico que está cortando el cuchillo también, que esté la familia, un familiar, o bueno, siempre alguna receta nueva, o por ejemplo, si cortan un alimento, también incentivar a que coma, y bueno, más que nada para nutrirlo de forma más correcta, no tanto frutas, verduras, legumbres, todo eso que puede comer y lo va a nutrir de forma correcta. Bueno, vamos a ver, bueno, esto ya lo vimos. Ah, sí, más que nada cambios progresivos, como dice la filmina. Bueno, siempre decir si come un alimento nuevo, decirle, bueno, lo estás haciendo muy bien, bueno, te estás esforzando bien, vamos, si comes este alimento, vamos a hacer alguna actividad que a vos te guste, bueno, salir a caminar al parque o alguna actividad que le guste al chico y bueno, para incentivarlo también. Bueno, acá me quedé pensando el tema de la vajilla. Bueno, es relativo, eso más que nada lo trabajan las terapistas. El tema de la vajilla, si quieren comer con el mismo plato, por ejemplo, ahí le gusta un plato de color blanco con utensilios diferentes, con utensilios que a ellos les gusten, digamos, si quieren comer con esos platos y traten de no cambiar, digamos, no cambiar un plato, un día un plato blanco, otro día otro plato rojo, ¿viste? Ir siempre respetando los mismos colores para que la estructura mental del chico esté ese plato y no otro, ¿no? Más que nada en las vajillas, en los utensilios que vayan incorporando o vayan usando. Pero bueno, eso más que nada en trabajo en equipo, con la TO y con todo el equipo que esté presente. Bueno, esto no. Bueno, el testimonio. Bueno, acá. Bueno, hay muchos testimonios de familias. Bueno, después yo les voy pasando por el grupo de WhatsApp. O pueden ver en nuestra página ninkaargentina.com también hay testimonios de familias. O en la página también nuestra de Instagram también, ninka-argentina, también hay muchos testimonios que vamos subiendo. Y también, bueno, son familias que inician el tratamiento, son testimonios reales y, bueno, muchos cambios se van dando a medida que inician el tratamiento. Bueno, ya terminamos. Bueno, acá ya vamos terminando por hoy la charla. Después, bueno, ahora vamos a hacer un break de algunos minutos y yo después, bueno, les aviso cuando está el licenciado Carlos Silento para dar la charla. Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta acá? Vamos leyendo el chat. Mañana les quiero aclarar el tema de las cámaras, porque bueno, Marcela Uliarte es, como yo les comenté, ya está diagnosticada con autismo. Y bueno, ella pide siempre que estén prendidas las cámaras para que ella en su estructura mental se organiza mejor. Y bueno, igualmente ella les va a comentar mañana, ¿no? Pero traten de mañana tener prendidas las cámaras, así sacamos también una foto del curso y bueno. Vamos subiendo también la foto de los cursos, ¿no? En las páginas. Así que, bueno. Acá pregunta Laura el tema de desparasitación. Sí, realmente lo ideal es, bueno, hay familias que ya han hecho la desparasitación, pero lo ideal es, la desparasitación es lo que recomienda la mayoría de los pediatras, son 2 veces por año. 2 veces por año es ideal. Es ideal desparasitar toda la familia. Si tienen animales también, realmente eso consultar con el veterinario. Y bueno, 2 veces por año es ideal, ¿no? Para hacer todo el tratamiento. Generalmente son 3 días de desparasitación, se descansa 10 días y después, bueno, 3 días más. El tratamiento completo son 6 días, ¿no? Que se hace. Y después, bueno, la etapa, todo el tratamiento de preparación intestinal y de barrido, todo eso es ideal porque, bueno, se está dentro del protocolo DAM y es un protocolo que es muy completo y, bueno, es muy efectivo. Ajo y cebolla, hay pregunta Alejandra, ajo y cebolla. Sí, digamos, lo que son, les quería comentar, el tema del tratamiento de sí, bueno.
para hacer un resumen del tratamiento. Se hace, realmente se hace el primero el cambio de la alimentación, se va cambiando estos alimentos que yo les comenté, se le hace el tratamiento antiparasitario, se le da se le da, digamos, también la fibra, el prebiótico, la inulina con el omega. Después se hace el barrido, digamos, vemos bacterias y parásitos con las medicaciones antifungales, que lo maneja más el médico esto. Y después, bueno, se hace una etapa también, se le dan probióticos. Y después se hace una etapa de antifungales naturales, que eso, bueno, lo pueden comprar en las dietéticas, ¿no? Eso generalmente ahí, bueno, justo preguntaron, que el tema del ajo también, realmente se usan como antifungales naturales. Se lo voy anotando acá. Puede ser ajo, puede ser también tinturas madres tinturas madres. Son concentrados del alimento, del producto, ¿no? Tinturas madres se lo pueden conseguir en las dietéticas. Tinturas madres por ejemplo, puede ser uva ursi, que son antifungales, ¿no? Para hacer el barrido, para continuar el barrido que se hizo al principio con la medicación. Tinturas madres de uva ursi. Puede ser lapacho. Puede ser ajo también. Puede ser ajo. Realmente en el ajo vienen pastillas, ¿sí? Pastillas de ajo. Pero bueno, si lo quieren, el ajo, si quieren dárselo en las comidas como alimento también. Pastillas de ajo, también se pueden hacer antifungales, semillas de calabaza, eso lo compran en la dietética, semillas de calabaza. Bueno, eso generalmente se van rotando, generalmente se dan cada 3 días, se va rotando, se da uno cada 3 días y se van rotando, ¿no? Para continuar el barrido, digamos, de hongos, bacterias y parásitos y para evitar la proliferación de esto, ¿no? De las hongos, bacterias y parásitos que puede llegar a tener. Bueno, estos son estos mayormente ajo, tinturas madre, uva ursi, lapacho, pastilla de ajo, bueno, semilla calabaza. También es muy bueno si se lo quieren dar, que también es para reforzar el sistema inmunológico, se lo pueden dar ahora, aceite de orégano. Eso generalmente sea 2 o 3 gotitas diluidas en agua por día. Aceite de orégano. Aceite de orégano también. Bueno, eso es más o menos lo que me estoy acordando. Bueno, después si me acuerdo de algunos más, y bueno, con respecto a las marcas, después se las voy pasando por WhatsApp. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Bueno, el tema de la dosis y eso, bueno, lo ve más el médico, eso ahora no te puedo decir, bueno, va a depender del peso y la edad del chico ahí, pero eso depende, ¿no? No te puedo decir ahora. Pero bueno, eso lo vamos más en equipo con el médico pediatra pero bueno, a grandes rasgos, el tratamiento, como yo les comenté, es este y bueno, después, bueno, durante el curso y obviamente yo después el grupo de WhatsApp del curso, obviamente después del curso lo dejo abierto, así que si surge alguna duda, pregunta, va a estar abierto, así que no van a poder preguntar. Pero bueno, por experiencia les digo que pregunten ahora, después quizás, bueno, más el tema del grupo las preguntas se van diluyendo, obviamente uno se olvida y bueno, traten de ver, investigar, estudiar ahora y bueno, para preguntar ahora. Bueno, el tema de pregunta Janina, bueno, sí, después las clases quedan grabadas, después las clases grabadas se envían por mail. Así que se las enviamos por mail y la clase grabada por Zoom se envía por mail y bueno, ahí lo van a poder ver y después, bueno, van a poder preguntar por el grupo de WhatsApp o durante la cursada, no hay problema. Así que, sí, hay un tema del material bibliográfico, se va a enviar también una información en formato Word, por mail también, así que con eso también
van a tener una información adicional. Salud. Bueno, hacemos un break ahora y yo después les aviso por WhatsApp cuando está Carlos. Y yo diría unos minutos más, ya debe estar por estar. Debe estar por llegar, así que bueno, yo les voy avisando y seguramente en 10 minutos, empezamos. Pero bueno, esto que les sirva para iniciar el tratamiento de forma particular, si lo quieren empezar, o bueno, si quieren de forma un poquito más profesional, me pueden consultar a mí, o digamos, al WhatsApp privado, o pueden hacer alguna pregunta directamente en el grupo de WhatsApp o en la página del Inca, también en la página del Inca, voy a pasar el grupo de la página del Inca. Que ahí, bueno, ahí seguramente le responde Carlos, que es el director, y que va a hablar ahora en incaargentina.com. Incaargentina.com. Esa es la página web, y la página de Instagram es el Inca. Guión bajo Argentina. Bueno, estas son las dos páginas. Estas son las dos páginas que pueden consultar. Y bueno, el contacto mío es que tenemos por ahora de contacto de celulares este, más 549 11 4 928 661. Es el contacto de WhatsApp. Así que, bueno, tiene esas tres opciones para consultar dentro del curso también. Y bueno, después el grupo de WhatsApp también pueden consultar, no hay problema. Yo después lo voy a dejar abierto para consultas. Así que igualmente yo voy a cerrar el Zoom ahora para si se graba la clase. Igualmente después cuando yo les aviso por WhatsApp, entran por el mismo link que yo les pasé. Y bueno, seguimos la próxima clase. Pero bueno, no se asusten que yo cierro ahora para que se grabe y después, bueno, yo les aviso por WhatsApp para entrar por el mismo link que les pasé. Así que bueno. Bueno, en unos minutos nos vemos y cualquier duda que surja, van preguntando. Bueno, saludos. Chao, chao.